Soy el hierro. Fui declarada Reserva de la Biosfera el 22 de enero del año 2000. Soy la isla más occidental y meridional de las Islas Canarias. Soy la isla más joven y más pequeña, con apenas 278 kilómetros cuadrados. El ámbito de la reserva incluye una franja marina que se considera de gran valor. Se corresponde con el Mar de las Calmas entre las puntas de la Restinga y Orchilla. Albergo unos paisajes naturales de gran belleza y una amplia representación de ecosistemas cuyos valores han sido objeto de protección. En mi territorio se encuentran representados los principales, tanto terrestres como marinos, presentes en Canarias. Las especiales características y singularidad de mi medio marino permiten la existencia de comunidades y especies que albergan un extraordinario interés tanto para la ciencia como para los recursos pesqueros de mis habitantes. Desde mi declaración como Reserva de la Biosfera, ya se adelantaba la gran apuesta de mis pobladores por una solución innovadora en cuanto al desarrollo sostenible. La energía se convertía en el corazón de su estrategia para convertirme en un espacio 100% renovable. El compromiso de mi sociedad con mi cuidado y un futuro sostenible es el broche que completa este importante reconocimiento junto con el de Geoparque. Dentro de las zonas de máxima protección se encuentra la Reserva Natural Integral Roques de Salmor, la Reserva Natural Especial Tibataje y la Reserva Natural Mencáfete, como espacios terrestres. En la parte marítima, cuento con la Reserva Integral de la Reserva Marina Punta de la Restinga y el Mar de las Calmas. Además, el Parque Rural de Frontera y el Monumento Natural de las Playas. Zona especial para la protección de las aves es el paisaje protegido de Ventegís. No puedo dejar de nombrar el paisaje protegido de Timijiraque. Esta belleza natural que me caracteriza también se debe a las zonas costeras, malpaíses, conos volcánicos y el resto de la reserva marina de Punta de la Restinga. Soy una isla de volcanes, formada por más de medio millar de conos a cielo abierto y unos 300 cubiertos por retorcidas y suntuosas coladas. Casi un centenar de cuevas y tubos volcánicos han sido catalogados. A mis volcanes los acompañan los vientos alisios, encargados de transportar la humedad que se condensa en mis laderas. No se puede hablar de mí y no mencionar el famoso árbol Garoé, sagrado para mis más antiguos habitantes, los bimbaches. Soy reserva de la biosfera por mi riqueza y el empeño de mis habitantes en protegerme. Convertida en un laboratorio de energías limpias que son referencia a nivel mundial. Un espacio de gran valor por mi rico patrimonio natural y quienes lo hacen posible. Una pequeña isla definida por mis acantilados, costas rocosas y abruptas, tierra de volcanes que contrastan con el verde de mis bosques. El ejemplo perfecto de un microcosmos geológico. Así se presenta el hierro, como un enclave privilegiado en el mundo. Un ejemplo de cómo la humanidad puede convivir con la naturaleza y desarrollarse cuidándola y aprovechando los recursos que proporciona. Un pequeño lugar que se alza desde las profundidades del Atlántico y se viste de verde y de negra tierra volcánica, sorprendiendo así a quien se aventure a visitarla y conocerla.
En el 2000, enero del 2000, se declara la Reserva de la Biosfera del Hierro, impulsado por el pueblo. Fue consecuencia de unas grandes manifestaciones que hubieron y el pueblo y las instituciones apoyaron la idea reserva. Hasta el 2015 no se declara totalmente por la UNESCO geoparque. Y es reconocido también internacionalmente y tiene también su importancia. Yo creo que el galardón que obtuvo la isla en el 2000 fue producto de la forma de entender la viticultura. Las normas ya estaban impuestas, ya venían, era algo cultural y sigue siendo. Nuestros viñedos se caracterizan por tener marcos de plantación irregulares y rastreros como los tenían hace 5 siglos. Entonces, yo entiendo que el galardón vino producto de la conservación y de la forma de entender la viticultura del Herreño. La Isla del Hierro cuenta con un rico patrimonio natural. La Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias recoge en la isla las mejores muestras de vegetación. Cuenta con cardonal tabaibal, un espectacular sabinar, fayal bresal, laurisilva y un hermoso pinar donde no faltan los endemismos y una rica variedad de hábitats que albergan distintas especies amenazadas, como por ejemplo el lagarto gigante del hierro. Dentro de este rico y variado patrimonio se incluyen diversas formaciones geológicas como el lagial, cuya formación es debida a las numerosas coladas de lavas muy fluidas, con caprichosa forma, que recorren la zona sur de la isla y evocan los orígenes del hierro. Se cree que la falla de San Andrés provocó la ruptura del edificio volcánico, el Golfo Las Playas, lo que provocó el deslizamiento de la cara norte de la isla, dando lugar a lo que hoy conocemos como Fuga del Golfo, que destaca por ser un acantilado altamente escarpado e inmerso en el mar de nube. La Isla del Hierro, con una edad aproximada de 1 millón de años, es la más joven del archipiélago y está formada por un apilamiento de materiales volcánicos que forman un edificio que ancla su base en los fondos oceánicos entre los 3.000 y los 4.000 metros de profundidad. Los materiales volcánicos que constituyen el edificio insular emergido corresponden a diferentes erupciones que, como en las demás islas del archipiélago canario, no han sido continuas. La última erupción aérea, la del Lomo Negro, tuvo lugar en 1793. Sin embargo, en 2011 se produjo la erupción submarina del volcán Tagoro, que alcanzó unos 300 metros de altura, llegando a 86 metros de la superficie. Juan Carlos, desde tu punto de vista, ¿cómo se originó este singular territorio? Más que singular, yo diría que incluso anómalo. ¿Sí? Entendiendo por anómalo no la Isla del Hierro, sino el proceso que la ha originado. Que además tiene hoy día una explicación aceptada y de carácter universal. En el sentido que no solo explica el origen del hierro, sino de todas las Canarias, de toda la Macaronesia, de Hawái, etcétera, en síntesis de todas las islas oceánicas del planeta, ¿no? Y el modelo es muy sencillo, está relacionado con que la Tierra es un planeta vivo, por lo tanto tiene diferencias de temperatura, y eso va en contra de un principio fundamental que es el de la entropía, que tiende a homogeneizar toda la temperatura, y eso origina zonas de la Tierra más o menos restringidas, donde la temperatura es un poco más alta de lo normal, por eso decía que era anómala. Eso origina que a determinadas, al disminuir la profundidad y disminuir la presión, como hay una temperatura que es en unos pocos cientos de grados mayor que el entorno, da lugar a que el magma se produzca por fusión parcial del manto, de la parte alta del manto, y entonces eso tiende a salir a la superficie porque pesa menos y origina lava que por acumulación forma estas islas. Pero el proceso hay que completarlo con que ese punto que es fijo, que permanece fijo durante decenas y decenas de millones de años, está actuando sobre una placa
sobre una litosfera, sobre la corteza terrestre, que sí se está moviendo a una velocidad más o menos de 2 centímetros, como nos crecen las uñas, ¿no? Que si nos fijamos así nos vemos, pero al cabo de unos meses, si no nos la cortamos, son lo suficientemente largas. Y entonces, ese magma, que esa lava que está saliendo a la superficie y apilándose primero en el fondo del mar y finalmente saliendo a la superficie, está formando islas que cuanto más tiempo pasa, más lejos están del punto inicial. Y entonces, aunque cueste trabajo admitirlo, las Islas Canarias son mucho más complejas de lo que pensamos. No solo son las 7 islas que nosotros conocemos y hoy pisamos, sino hay un montón de Islas Canarias, que llamamos los geólogos las paleocanarias, que en su día fueron iguales que estas, pero que luego, con el transcurso del tiempo, se erosionaron y se hundió la corteza y se han transformado ya en montes submarinos que están sumergidos. Luego están las Islas Canarias actuales y luego están las islas futuras, porque este proceso no va a interrumpirse. Nosotros pasaremos, probablemente pase incluso la especie humana, pero seguirán formándose Islas Canarias. En síntesis, pues, tenemos islas antiguas, islas actuales y las islas futuras, todas ellas Canarias. En la evolución de la isla destacan una serie de acontecimientos catastróficos en forma de grandes deslizamientos gravitacionales y que dejaron cicatrices fácilmente reconocibles en la morfología isleña. Los principales son el deslizamiento del Julán, el de las playas y el del Golfo. Este último excavó la caldera del mismo nombre en forma de depresión semicircular de 15 kilómetros de diámetro. La Isla del Hierro es la más joven del archipiélago. ¿Cómo ha evolucionado geológicamente desde su inicio? Si trasladamos el millón de años a un año, resulta que la isla de Fuerteventura, por ejemplo, sería ya una persona bastante crecidita, con 24 años, pero el Hierro sería un bebé de un millón de años. Eso hace que sean evidentes en muchos aspectos las diferencias que hay entre las islas más antiguas y la más joven. El Hierro en ese aspecto es singular. Pero es singular, pero no es único, porque la naturaleza, por ese proceso de entropía que expresé antes, le gusta repetir, es muy, muy económica, no le gusta derrochar. Si encuentra una cosa, una pauta que le resulta útil, la repite. Entonces, todas las islas oceánicas en el inicio son más o menos similares. ¿Y qué es lo que hace que luego sean tan diversas? Pues el hecho de que ocurre el paso del tiempo, la erosión, el que rebaja la altura, ya no retiene el alisio, son más desérticas, etcétera, etcétera, y eso da lugar a que en las Islas Canarias sean todas muy diversas. Se habla de continentes en miniatura. La diferencia que hay entre Fuerteventura y el Hierro es evidente. Pero el Hierro tiene la enorme ventaja, por lo menos para nosotros los geólogos, es que como es joven y no está sujeta a la erosión y al desmantelamiento de las formas más espectaculares, pues nos permite estudiar mejor y saber cómo se inician estas islas volcánicas oceánicas. ¿En qué consiste entonces el modelo de desarrollo social y económico de un geoparque? Es conservación y puesta al valor del el patrimonio geológico. Tenemos la inmensa suerte de tener, además de un gran patrimonio, un estado de conservación único. Eso nos da un beneficio, unido a que la isla es una isla poco poblada. Es una isla con un territorio del 60% protegida y unida a que venir a la isla significa tener tranquilidad, tener el sosiego que necesitamos que venimos necesitando de otros sitios. Y con nuestro eslogan, el eslogan del Cabildo de la isla con alma, podemos ofrecer ese producto diferenciado de geoparque. Se desarrolla generalmente un turismo científico que le interesa venir a conocer nuestra geología. Y además, un turismo que la sola idea de ver que es un geoparque viene y lo conoce.
y también hay la población que lo aprecia, que sabe lo que tenemos, en qué tierra se criaron, cómo lo aprovechan, de una manera, por supuesto, siempre sostenible y desarrollándose, por supuesto, tanto el patrimonio inmaterial como el inmaterial. Javier, ¿qué supone para la Isla del Hierro Corona del Viento? Yo creo que Corona es un proyecto, el proyecto de más envergadura que tenemos dentro de la Reserva de Biosfera, dentro de toda la estrategia de sostenibilidad. Y por una parte significa que la contribución de la población del Hierro a una generación de energía más limpia, pues por lo menos es algo significativa. Significa también innovación, turismo tecnológico que nos llega de fuera. Y también significa desarrollo social, porque el dinero que se paga por la electricidad, al quedarse una proporción importante dentro de la isla, está permitiendo afrontar nuevas iniciativas como es el apoyo a los particulares que quieren comprar coches eléctricos, la instalación de placas fotovoltaicas en granjas y en bodegas. El apoyo a familias con pobreza energética, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de actividades que se producen a partir de los ingresos de Corona no solo significa el cuidado del medio ambiente, sino también el cuidado de las personas. ¿Y cómo va a influir el abastecimiento de energía 100% renovable al conjunto de la población, al medio ambiente, a la biodiversidad de la Isla del Hierro? La manera en que puede influir es, en primer lugar, pues ese mensaje social que se da de cuidar nuestro entorno, de que tenemos que desarrollarnos, pero que tenemos que dejar una isla mejor que la que conseguimos, o mejor que la que nos legaron. Nuestros padres y nuestros abuelos evidentemente nos dieron un nivel de vida mucho mejor que el que ellos tuvieron, mejor educación, mejor sanidad, etc. Sin embargo, yo creo que en el siglo XX, en general, la sociedad se ha olvidado del medio ambiente, ¿no? Entonces ahora, Corona es un proyecto que nos puede permitir pues reconciliarnos en parte con el medio ambiente. No con eso vamos a conseguir todo, pero es un paso importante. Y creo que trabajar por la calidad en las empresas, por obtener productos o servicios que tengan en cuenta el medio ambiente, pero que al mismo tiempo creen empleo y creen oportunidades. Y toda esa información e innovación que nos viene de fuera a través de Corona, al final está produciendo, bueno, que la Isla del Hierro esté en el mundo, que esté conectada, y todo eso creo que es positivo para la población y para la economía. Si nos planteamos que el año pasado el 53% de la energía generada vino de la central Corona del Viento, estamos por lo menos dando los primeros pasitos. Si sumamos que se han puesto nuevos y se han mejorado los puntos de recarga de vehículos eléctricos en la isla, es otro pasito. Si además hay subvenciones para la compra, la adquisición de vehículos eléctricos, tanto para particulares como empresas, y ya las empresas tienen vehículos eléctricos, por ejemplo, a disposición de alquiler de coches, esos son pasitos que podemos llegar a una autosuficiencia energética en algún futuro no muy lejano. El Hierro tiene una gran cantidad de especies vegetales. Existe medio millar de las consideradas plantas superiores, es decir, plantas con flor. Hay 18 plantas catalogadas como endémicas, además de las habituales del archipiélago. Además, el Monte Verde es un exponente de ancestrales bosques, con diversas especies como palo blanco, laureles, aceviños, mocanes, hongos, musgos y líquenes. La zona conocida como el Fayal está compuesta sobre todo por fayas y brezos. También abunda el pino canario, que habita en grandes extensiones del territorio herreño.
Al oeste de esta maravillosa isla se encuentra el espectacular Sabinar Milenario. Las condiciones meteorológicas están marcadas por los fuertes vientos y son estos los que han modelado durante años los troncos de la sabina. Ahora retorcidos, con formas espectaculares y que se han convertido en símbolos de la isla. Paco, ¿cómo es la vida de un ganadero en un territorio de la reserva? ¿Y cómo ha influido esta declaración en su vida diaria? La vida de un ganadero en un territorio de la reserva o en cualquier situación en el campo es muy dura. Es muy dura, muy sacrificada, pero muy gratificada. En lo que hay que estar trabajando desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, rotativamente, sin descanso, porque los animales no lo tienen. Ellos comen todos los días, es su vida. El estar trabajando en la tierra y en eso, digo, también muy gratificante. La reserva de la biosfera, no sé de dónde se ponen los nombres estos, porque creo que reserva de la biosfera hemos sido toda la vida. ¿Por qué se nombra reserva de la biosfera? Porque se cree que el paisaje o eso lo requiere, que lo que han hecho nuestros antepasados, con sus sacrificios y sus penas, pues lo han hecho bien. Paco, ¿cómo crees que debe mantenerse el equilibrio entre desarrollo económico y conservación del patrimonio natural y cultural? ¿Cómo es el equilibrio? Pues el mismo que tenemos, solo adaptándolos a las necesidades actuales, a las modernizaciones y a eso, que no, tampoco podemos estar en contra de ellas. Sí. Que el equilibrio es compatible con el desarrollo y con la mejora del sistema, que lo podríamos hacer. En cuanto a la particular fauna que podemos encontrar en el Hierro, destacan el canario silvestre, de color gris verdoso, que llena el aire con su peculiar canto. Junto a esta especie, también se pueden encontrar especies como el herrerillo, el pinzón del Hierro, las palomas de la laurisilva, tabobos, cernícalos, incluso cuervos. Existen hasta 4 especies de murciélagos, además de ejemplares de búho chico y lechuza común. En la costa tienen sus nidos al menos 3 parejas de águilas pescadoras, junto a una gran variedad de gaviotas. No se puede pasar por alto las numerosas aves migratorias que tienen en el Hierro un lugar de parada y descanso. En las aguas herreñas se puede encontrar el raro tamboril espinoso, que suele alimentarse de erizos. También meros, viejas, abades y otras muchas especies que pueden encontrarse en estas aguas, enriquecidas en nutrientes tras la erupción submarina de 2011. Una de las especies más conocidas de la isla es el lagarto gigante del Hierro. Este es uno de los animales más característicos de la isla. Hace cientos de años ya se hablaba de la presencia de estos saurios dentro del territorio insular. De hecho, la presencia de fósiles encontrados confirma que habitaron casi toda la isla. Antes de la conquista, estaba distribuido por toda la isla, hasta la llegada de los colonizadores, que con sus cultivos y animales introducidos como los gatos, determinaron su aislamiento en lugares inaccesibles. Se pensaba que la especie había desaparecido, hasta que en el año 74 se redescubrieron algunos ejemplares en la fuga de Gorreta. En la actualidad, su presencia se reduce a varios espacios. El plan de recuperación de esta especie tiene como objetivo la protección del hábitat de la Reserva Natural Especial de Tibataje, donde siempre han existido ejemplares en el medio natural. Dentro de esta reserva, en la fuga de Gorreta, un lugar inaccesible para el hombre, se encuentra su entorno natural. Se calcula que viven varios cientos de ejemplares. En esta cifra hay que incluir los ejemplares nacidos en el centro de reproducción ubicado en este entorno. La economía tal como la entendemos, la economía convencional, pues no tiene en cuenta los efectos ambientales. Normalmente, oye, este proyecto, esta actividad es rentable, si con lo que yo gano y pierdo, sumo y resto, gano dinero y bueno, normalmente desde ese punto de vista
pues el medio ambiente, si me lo permiten, pues que sufra, ¿no? Eso venía siendo la economía tradicional, ¿no? Afortunadamente, durante estos últimos 20, 30 años ha habido muchísimas iniciativas a nivel internacional que estar dentro de redes de reserva de biosfera y de redes de innovación, etcétera, pues nos ha permitido ver que hay tecnologías baratas, sencillas, asequibles, que permiten tener rentabilidad mientras se cuida el medio ambiente. Pongo el ejemplo de los digestores que hemos puesto en marcha aquí para depurar residuos de granja, el ejemplo de la propia reserva marina, cómo gestionar el mar para tener siempre producción, siempre pesca y siempre ocio, etcétera, un turismo respetuoso, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una serie de tecnologías que permiten desarrollo humano y cuidado ambiental. Entonces yo creo que tenemos que acceder a esa información. De hecho, lo estamos haciendo y tenemos que dar ejemplo y poner, por nuestro bien y por el de todos los que nos visitan, pues poner en marcha ese tipo de iniciativas. Y lo interesante es que es posible. Este tilo, plantado en 1957, sustituyó al famoso árbol sagrado de los bimbaches, el garoé, que tenía la capacidad de captar el agua de la bruma y depositarla, almacenarla en pequeñas albercas. El garoé, el auténtico garoé, fue destruido por un huracán en 1610. Si no aprovechamos los recursos propios más cerca que tengamos, creo que estamos fuera de la sostenibilidad total. Entre esos recursos, pues lo que los brinde, la hierba, los pastos, los forrajes, en este caso en la ganadería, el agua, principalmente en todo eso, esos son recursos que donde están tenemos que aprovecharlos. Eso es sostenibilidad. Inscripciones de los antiguos bimbaches, ermitas, iglesias, recintos de piedra que dan forma a los paisajes culturales, ganaderos, faros y asentamientos históricos, todo ello unido a un excepcional patrimonio cultural inmaterial, hacen que la isla sea una de las reservas de la biosfera donde la dimensión del patrimonio cultural ha sido cuidada con especial esmero, sobre todo a partir de su declaración. Él mantiene intacta o bien adaptada la huella de generaciones que han terminado por dar forma a la identidad de la isla. El patrimonio arqueológico herreño alberga algunas de las manifestaciones más importantes de Canarias. El Julán incluye un complejo prehispánico de gran valor que reúne diferentes manifestaciones como casas realizadas en piedra seca, cuevas sepulcrales, lugares de culto, tagorores, construcciones destinadas al refugio del pastor y concheros. Se encuentran también una serie de paneles grabados sobre las coladas de lava, a los que los pastores de la isla han nombrado los letreros y los números. Sobre las coladas del vértice suroccidental de la isla, en las que se levanta el faro de Horchilla y el monumento al meridiano cero, podemos observar acumulaciones de sedimentos provocados por las lluvias. Son testimonios de antiguas avenidas torrenciales que bajaban desde la zona de la dehesa a 900 metros de altura, transportando desordenadamente los fragmentos de rocas que encontraban a su paso. Hay que ponernos en la Isla del Hierro, en su idiosincrasia, en su población, en su medio ambiente. Yo creo
que el problema general con la población es casi mínimo, el impacto ambiental es casi mínimo. El problema es cuando tenemos afluencia de fuertes masas de población, dígase grandes eventos deportivos, dígase la bajada de la Virgen, cuando la isla recibe muchísimas visitas, tanto de personas como de vehículos, es cuando tenemos el problema de recursos sostenibles con disfrute de la gente y con enseñar nuestro patrimonio etnográfico, nuestro patrimonio folclórico, que es muy rico y muy diferente. Ese es el punto en el que nosotros, desde el Cabildo, hacemos planes para reducir el impacto. Yo creo que si no nos concienciamos que tenemos que entender la vida de otra manera, que tenemos que cambiar nuestros hábitos, malos hábitos, los hábitos amplios son buenos y malos, hay que cambiar los malos hábitos de consumo, los malos hábitos a la hora de tratar el medio ambiente, porque al final recibimos lo que le aportamos, ¿no? Esto es un efecto rebote. Todos somos conscientes en el fondo de que hay determinadas actuaciones, tanto de la humanidad en su conjunto como personalmente, que afectan al medio ambiente y que no deberíamos hacerlo. Entonces, una cosa es ser consciente y otra es actuar en consecuencia. En el caso concreto del hierro, yo no quiero ser adulador, pero tengo que decir que conozco la isla del hierro desde hace 40 años y la impresión que tengo es muy positiva, en el sentido de que es una isla en que la población y sus autoridades están preocupando realmente de hacer una isla sostenible, no solo para el momento actual, sino para las generaciones futuras. Así soy. El Hierro. Una isla pequeña que alberga grandes riquezas y cuyos pobladores han sabido proteger. Una isla de contrastes naturales, con historias susurradas por el viento que transforma los enredados troncos de las sabinas. Un paraíso en medio del océano Atlántico, dispuesto a recibirte con la paz de mis paisajes, mis abruptos acantilados y mi exuberante vegetación. Mi particular paisaje submarino, regenerado a raíz de las erupciones volcánicas de 2011, te dejará boquiabierto. Y si paseas por mis bosques milenarios, podrás disfrutar de mi aire puro. Soy El Hierro y soy Reserva de la Biosfera.